Bueno, gente, acá continuamos en Half-Life 1, capítulo 6. Y bueno, gente, vamos a seguir avanzando. Ya les voy a... Uy, para antes, ya les voy avisando que este capítulo, amigos míos, va a ser una mierda. Pero una mierda para mí, ¿ok? Porque si el capítulo anterior fue tedioso, este va a ser el doble de tedioso, ¿ok? Porque la voy a pasar bastante mal. Pero bueno, vamos a intentar pasar todo ya de una. En este vagón, en estos carriles, en estas mierdas, ok. Pero ya les voy avisando que la voy a pasar mal y sinceramente esto me da es un embole al principio, pero está. Vamos a lo que vamos. Vamos a recordar este lugar como el lugar más horrible del mundo. Bueno, ahí estamos ya subiendo, tranquilo. Esperá que aquí ya no recuerdo qué había que hacer. Esto se rompe, ¿no? Nada, pasamos por arriba. Okay. Pero acá podemos bajar, ¿no? Y sí, del lago sin más. Y ya, esto es una especie de laberinto muy extraño, pero no se preocupen, ¿ok? No es tan difícil, porque yo más o menos me acuerdo más o menos como era. Ok. Si no me equivoco, tendríamos que activar, porque había un gancho allá, ¿vieron? Y es por donde vamos a tener que pasar. Y si no me equivoco, ese gancho ahora. Opa. Si no me equivoco, ahora ese gancho hay que quitarlo entrando acá y haciendo algo, pero no recuerdo. Este es el cohete que después creo que va a ser. No, no, mirá que estaba ahí. Acá hay todo, what the fuck. What the fuck, amigo, what the fuck. Sinceramente no me compensa porque la que estoy perdiendo más es la que consigo. Voy al pedo, venir a la vera. Uy, no, no fue al pedo. Bueno, esto es muy bueno. Estos son C, vienen a ser como C4, ¿ok? Y esto va a estar muy chido. Pero también, igual si sí, fue el medio al pedo. Sí. Por esto, por el que queda. No recuerdo, wey. Creí que tenía que venir por acá, pero al parecer no. Si seguimos por allí, que nos encontraremos. Voy por acá. No, por acá creo que todavía no hay que ir. No, acá no tiene pinta que tenga que ir por... Creo que tengo que ir ahora, pero todavía no. Uy. Ya les digo, gente, que es un capítulo muy mierda este.
ya dimos la vuelta. Amigo, amigo. Amigo, regresa. Mira, acá había que sacar el gancho. Ya cogimos el gancho, pero el carrito no son de mierda. Llego, fue para. Imagino que en algún momento. Ah, mira, viene, volvió. Bien, carrito, volviste. ¡Carrito, no! ¡Carrito, la puta que te parió, carrito! Bueno, acá van a haber un corte hasta que pueda subir al maldito carrito. Y acá tenemos vidas. Vamos a recargarnos, gente. Voy a hacer esto. Todo esto lo voy a hacer manual, ok. Guardar partida. Voy a matar primero a los locos. Esto. Eso es un ascensor, así creo que no tiene el problema. Pero voy a. Antes de seguir avanzando. Deberíamos tener más problemas, ¿ok?
13 minutos de capítulo y avanzamos muy poco, la verdad. Pero me corte, gente, pero yo esto lo tengo que terminar. Y si no, este capítulo no va a ser la conclusión de esta parte, porque si no... Madre mía, conchero. A ver si... Es odioso esto, gente, es odioso. Ven, esto ahora suya con nosotros y... Esta caja la puse acá, básicamente, por si el soldado de no va a bajar. Viendo a disparar antes de tiempo. Con esto sigue subiendo. Esto está roto, así que no vamos a poder cambiar la dirección. Con el brandy no sé de dónde. Es una granada. Paso, güey. Ya hay soldado. Esto no sirve. No. Ah, no, estos son boarding, ¿no? Está mejor, prefiero un boarding que me da el boarding. Ok, no tengo soldado. Pero ahí sí, yo ya me entiendo. Tan loco, ya mato a los Hegra con una escopeta, bro. Perfecto, acá es donde está subiendo el ascensor. Ay, hoy este capítulo con todo mi alma, bro. El soldado concha su madre. Las granadas ni llegan. Una porquería usar granadas en este juego. He matado a la pistolita. Muerto uno. La pistolita será una porquería, ¿no? Pero es el arma con mayor alcance del juego, si no me equivoco, y creo que es la única arma que puede disparar abajo del agua. Dato curioso. Mato a esto porque ahora vamos a cruzarnos y mejor ya encargarnos para que no rompan las pelotas después más tarde. A ese sí, no sé si ya ahí le maté, ¿no? Y no vi ninguno más. Perfecto. Y no perdimos ni un cachito de vida. Ahora en matarlos, porque ya habíamos perdido vida antes. Uy, hay un bugazo ahí. Esto lo puse aquí, está bien. Me pongo acá. Se pelea con el boarding, no me rompa el pelo. Creo que el boarding ha matado al perfecto. Gracias, boarding, te quiero. Uy, activé algo, creo que tiene torreta si no me di cuenta, maldita sea. ¿Dónde era? ¿Dónde está? Otra cosa. Un dolor de culo. Vamos a limpiar toda esta zona porque... Uy, mierda, estás escondido, hijo de puta. Thank you.
morir. O así. No, desgraciado lo dije. Esta caja se me cayó. Bueno, un poco de escudo no está nada mal. No sé por qué no estoy usando esta arma para matar a los soldados. Ahí está, que se peleen con el mundo, digamos. Este me viene a atacar a mí, no me puede disfrutar, en vez de pelear con el alien. Vamos a cambiar la escopeta. No, qué negro, qué mierda, vos. Jaja, pelotudo. No sé por qué hay un láser ahí. Uno muerto y el otro eran dos. Uno en uno, no sé si había uno más. Estaba perfectísimo, perfectísimo, boludo. Ay, ay, ay. Estarán viendo pila de corte, gente, porque madre mía, para pasarme esto. Pues ya voy 20 minutos de ir grabando. Que 20 minutos ya tendría que haber avanzado bastante. Y me falta todavía, gente, me falta bastante. Igual ya estamos progresando. Estamos progresando, así que continuemos con nuestra aventura. Ya limpiamos toda la zona, así que no deberíamos tener más problemas. Concho de la lora. Voy a bajar un cacho de velocidad. Todo, me caí todo mal. Es que esto está bugueado, no sé por qué. Es como que sigue, wey. Hasta acá también avanzamos, creo. Sí, hasta acá está. Esta zona está toda cubierta. Pero ahora creo que esta es parte de la izquierda, no me acuerdo si llegué. Y hubieron algún que otro inconveniente. Vamos a ver qué hay acá. Sinceramente munición no me sobra. O sea, munición tengo, pero no me sobra. Cada bala se pone también con más vale. Ojo, porque acá no sé si. Pero acá está. Esta zona está cubierta. Ojo, porque en las skins a veces. Uy, estoy jodido. Buena partida. A ver, en esta parte izquierda vamos a encontrarnos con un par de militares, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer. Y en la parte derecha hay una torreta. Ah, no, 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 no. Verga, morro, expresé porque pensé que salía de otro lugar. Esta es maestra. Ahí está, peleate con el objetivo, no me sigue subiendo. Entre estas zonas aquí estoy. No hay ninguna mierda. Perfecto. Perfecto. Partida, amigo, ahí está, que no quiero volver a repetir esto de estas partes, güey. Entonces guardo partida. Quedaré aquí protegiendo, vale. De todas formas no quería morir solo. Vas a venir conmigo.
Sí, yo tampoco quiero morir solo. Mierda, 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 mierda. Me pregunto si podrían haberla liado aún más. No. Esto hace mi gusto, amigo. Ya se dijo de policía, la verdad. No puede, esto no puede ser. Esta parte. Su. ¿Por qué hacen graffiti? ¿Son retrasados mentales los... los militares? ¿Qué te decís? ¿Se piensa que son pandilleros? Porque para el graffiti no, es como que rajan la pared con las balas. No sé, sinceramente, quién, qué están supuestamente haciendo. Muy bien. Si no me equivoco, hay que abrir esa... hay que ver si ir por acá. Ojo porque... me hizo daño la puta madre. Guardamos partida. Uno siempre tiene que ir guardando partida, ¿ok? Hay militares abajo. Así que bueno. Todavía no terminamos la parte de abajo, de lo hago ahí. Hay militares arriba. Ahí abajo. No. Hay otro abajo. Gracias. Guardamos partida. 26 minutos. Este video capaz llega a durar 40 minutos. Pero no sé. No estoy igual a estas torretas. Estas torretas creo que no. Hay torretas, pero no hay que activar. Ojo porque si esos bichos le pegan a las torretas, me van a joder. Bastante. Hay una torreta. Y hay otro más que no solo está. Por si acaso. Prepárate un tiro, amigo, que yo no me voy a morir nada. Ay, la puta madre. No, la puta que lo parió. Pa, no, tengo... No, güey. Me quedé traumado estar de cerca del techo, ese hijo de puta. Ay, estoy muy cagado, gente. Gente, cuando juego Half Life 2, en la parte de Raven Hall, ahí voy a sufrir. Que capaz lo empiezo a grabar Half Life en 2.0 para que puedan ver las mis reacciones. Díganme si les interesa la propuesta. Algunos capítulos sí, otros no. Depende. Pero bueno. Continuemos. Continuemos. Ahora viene la parte esa que yo digo. Estas cosas en... vamos a ir un poquitito más lento. Uy, la reconcha de su madre. Ya nos agachamos. Y seguimos aquí. Este es el que me está atiendo a las mujeres. ¿Esto lo puedo usar? Ah, no, esta no, hijo. ¿Sabe cómo me copo si yo uso esto? Estos militares inútiles. Cuyo joco. Ay, ay, ay. Acá creo que vamos a tener que detenernos para coger por ahí. Acá vamos a tener una bienvenida. Prefiero boarding, vamos a tener militares. Bueno, ahí hay demasiado boarding. La reconcha de su madre con los boarding. Si hay tantos, sí es un problema.
seguir, vamos a prepararnos para saltar. Pero mirá, amigos, ¿por qué son tan fuertes y es? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a ir a los Rambo, boludo. Prepárense, hijos de puta, prepárense, hijos de puta, prepárense, hijos de puta. Dios, por eso morir, por eso. Guardamos partida. Rambo, 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 Rambo. Rambo, Rambo, Rambo. Te vas a morir. Ahí está. Guardamos partida. Pinches bordigón del orto. No, para esto no lo voy a usar aún, porque creo que lo es. Hay militares adelante. Vamos a romper esto a la mierda. Los militares van a estar. Entonces vamos a ir con esto. Y con esto. Cambia rápido. Sí, hay militares, obviamente. Ahí hay otro vago. Creo que no vamos a tener que subir al otro vago. Creo, no estoy seguro. Oh, no sé si es, no sé. Hay headcrab. C4 de mierda viene en la caja. Ok. Justo me tiro una. Me tiro una. No, la reconcha, mis pares. ¿Ven lo que les dije? Esto era su esto. Que acá había perdido vida, pero yo por suerte dejé un cacho de vida. Ven lo cosas de allá abajo, ok. Llevamos 32 minutos de video. Bueno, esta parte es que mis fails, todos los fails los voy a cortar, no le voy a poner ni cámara rápida ni nada, directamente ya lo voy a cortar. Bueno, déjame decirme que lo cagamos bastante bien, perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. Guarda mi inventario. Ya podemos seguir avanzando. Ay, 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 ay. Bueno, creo que ya estamos, ya falta, no falta tanto, o sea, falta todavía, pero no falta tanto ya. Me pego un par de tiros, pero no es nada alarmante. Creo que teníamos que cambiar de vagón. No voy por... Trunks, tranca. No creo que haya llegado, no creo que haya ido muy bien. Creo que teníamos que cambiar de vagón acá. La puta madre. Esta es la parte que creo que yo decía hace un rato. Efectivamente se está. Ya está. Vamos a guardar partida. Y vamos a prepararnos para matar gente. Todo tranquilo. No, mierda. No, mierda, tío, porque todo el mundo no tiene que llegar. Hay militares arriba.
subimos. De subir partes. Ahí, okay. No sé si hay algún soldado, otro soldado escondido. Creo que no. Que okay, muy nariz, muy nariz. Y registraron una zona un cachito. Mierda. Ay, ay, ay. Soldados, hijos de su madre, igual acá. Igual ya dentro de un poco ya se van a ir los soldados para no nos va a romper más las pelotas. Obviamente todavía falta un poquito más. Guardé partida acá. Guardamos. Creo que ya falta poco para terminar. Muy poco, creo. Acá, ahora vamos a tener inconvenientes. Viste, estaba distraído con la bomba que te había tirado. Acá debe haber otro. ¿O no? Ah, no, mirá. ¡Ah, mirá, sirvió! Creo que sí sirvió. Pero mirá qué táctica, amigo mío. Eso fue la táctica del momento. Andamos acá. Ojo, porque creo que nos vamos a encontrar con uno de frente, de cara. Yo creí que sí, de hombre. Pero parece un... ¡Oh, very good! Vamos a guardar con el chile. Este es un capítulo de guardar partida. Todavía por donde estamos. No, ya. No hay interés en seguir por ahí. Vamos a ver, ¿no? No. Igual, estoy manejando bastante bien, mejor de lo que creía. O sea, estamos bastante mal, pero yo creía que íbamos a estar peor. Uy, esta parte tiene una pinta de que me voy a comer cada tiro. A ver. No me nace, no me nace. Hijo de pie, ese soldado está en una caja. Está en una caja los putos soldados. Una puta caja. ¡Morite! Guardo acá porque no sé si voy a morir o en otra vida. Vamos rápido. Si me quedo por acá, veremos algo con vida, amigo. Uy, hay una cosa por aquí, no me parece que esté la. Mierda. Sabe, pero no porque van a haber enemigos, porque solo van a haber
para abrir acá. Es que así no voy a poder seguir si no tengo vida. O porque acá cuando dejemos. Porque incluso me llega a pegar y he hecho mierda. Muy bien. Guardamos partida. Ahora sí, amigo. Ay, 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 gente, estoy sufriendo. 44 minutos jugando ya. O este capítulo va a ser larguísimo o... Muy bien. Creo que acá ya tenemos que seguir a pie. Si no me recuerdo, pues acá ya está roto, por lo tanto no se va a poder subir. Así que bueno. What the fuck? Bien. Ya terminamos con esta parte, pero tiene muy poca vida, maldita sea. Muy poca vida, necesitamos un coso urgente. Ya terminamos, ok, ya terminamos con el episodio. Concha su madre, vamos a escuchar lo que están hablando. ¿Quién es ese tal Freeman? Dicen que estaba en medio del incidente. Del equipo científico. ¿Crees que tal vez fue responsable del sabotaje? Bueno, a lo mejor. Lo único que sé es que ha estado matando a mis compañeros. Oh, sí. Lo pagará. Lo pagará con creces. Y amigo, ¿qué cree? Que obviamente los me estoy matando a sus compañeros. Ustedes vienen a romper las bolas acá en vez de ayudar. Putos militares, concha de lora. Una concha de lora. Mierda. ¿Quién es ese tal primo? Dicen que estaba en medio del incidente. El francotirador es... Yo me pongo acá estoy seguro. Guardamos partida. Vamos a ver qué hay acá, gente. Bueno, gente, guardamos partida acá. Acá vamos a dejar el capítulo de hoy, gente. Sufrí sin casi una hora jugando. Voy a hacer... van a haber bastantes cortes, pero sufrí bastante, gente. Así, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.